¿Cómo están? Ya saben que mi nombre es Eric Ames y el día de hoy traigo un video muy chingón, ya que vamos a ir a buscar gente para ver si les gusta Panda aquí en la ciudad donde ellos nacieron, que es Monterrey, Nuevo León. Pero no me encuentro solo. Para validar esta información traigo a un extranjero peruano, David. ¿Cómo estás, David? Hola, gente, ¿qué tal? ¿Cómo te hemos tratado aquí en Monterrey, güey? Muy bien, llevo un par de días pasándola muy muy bonito aquí. Y me parece muy interesante esta dinámica que vamos a hacer. Yo vengo de Lima. Según explicó Ricky alguna vez, Lima es la segunda ciudad del mundo que más escucha Panda después de Ciudad de México. O sea, se escucha más a Panda en Lima que en Monterrey. Yo no sabía eso. A ver cómo vamos a quedar parados. Sí. Yo escuché ese dato a Ricky y me quedó grabado como que wow. Entonces vamos a ver si acá en Monterrey a los ciudadanos de a pie, ¿no?, que están pasando por aquí, o sea, conocen a la banda. La banda que es una banda muy exitosa de su ciudad. Entonces, bueno, vamos a ver qué sale pues de esta dinámica. Pues vamos para allá. Están tomando foto, yo creo que puede ser un buen inicio. Oye, amigo, disculpa. Estamos grabando una dinámica para YouTube. No sé si te puedo poner los audífonos para que escuches una canción y me digas si te gusta, güey, o si no te gusta. Primero si reconoces a la banda. ¿Va? A la una, dos, tres. ¿Cuánto se necesita? La voz del güey para... ¿Este güey lo ha escuchado antes? No creo haberla escuchado antes. ¿Y te está gustando? Sí. ¿Qué te ha parecido la canción? De plano no sabes ni quiénes son, ¿verdad? No sé. ¿Te gustó? Sí. ¿Sí te gustó? ¿Sí eres de escuchar mucho rock? No, casi no. ¿Pero este te gustó? Bueno, ahí te va, güey. Te voy a decir el nombre de la banda y tú me vas a decir si los habías escuchado antes o no, güey. Se llaman Panda, güey. ¿Has escuchado a Panda? Me suena, pero no lo recuerdo. Ay, no. Okay. O los identifico así. Pero sí le darías una oportunidad, dirías, ¿sí los busques, sí los escucho? Sí, los escucharía. Ah, bueno, hay esperanza de que la banda sea más conocida en su ciudad natal. Te queda de tarea descubrirlos más a fondo. Pues primero, güey, yo pensé, güey, que iba a decir... No me ha gustado porque nomás está quedando así como está todo, pero le gustó, güey. Sí, pues. Bueno, de repente también era el compromiso, la presión de... ¿Tú crees que fue por presión? Así que... No sé, quién sabe. Yo diría que es probable. Estaba chiquito, a lo mejor era... No era de sus tiempos, güey. Sí. Era más de Bad Bunny, güey. Amigo, estamos grabando un video de YouTube, no es para que escuches una canción y me digas sinceramente si te gusta o no te gusta. ¿Jalas? Va, güey. ¿Identificas quién es? Nunca los he escuchado. Es José Madero. Es José Madero, güey. ¿Lo conoces? No te escucho. Está en la canción tú. Es una de las más conocidas de José Madero como solista. Me imagino que no sigues mucho a José Madero como solista. No lo sigo, pero pues lo identifico. ¿Y te gustaba Panda en su momento? Lo normal, tampoco fui fan. ¿Pero no eras de esas personas que tachaba en el odio de Panda? Ah, no. O sea, tú eres neutral. Sí. Entonces el experimento realmente es si... En su propia ciudad, que es este cabrón. Ajá. ¿Cómo lo representa la gente? Ya veo que aquí de repente sí, bueno, lo identifico. Bueno, es que yo también soy de Guanajuato, entonces... Ah, bueno. Ajá. ¿Te gustó, güey? Sí. ¿Sí lo escucharías? Sí. Te dejo de tarea, güey. Se llama así, güey. Sinmigo. Ajá. Escúchala, güey. El video es una pinche joya, güey. ¿Qué está pasando, güey? ¿Será mentira todo lo que dije, güey, de que aquí lo odia? No sea. Más bien... Rockerillo, ¿no? Porque son los que tenían más prejuicios. Más perjuicios, pues, claro. O sea, a mí de plano me extrañó que me digas que aquí... Cuando fuimos ayer al Café Iguana... Ajá. Bueno, claro. Yo me esperaba que hubiera una diferencia marcada entre el público que iba a escuchar el tributo a Panda y los que iban a escuchar a las otras bandas tributo. Que se iba a vaciar. Pero era la misma gente cantando todo, sí, con la misma pasión. Por eso yo te decía, de repente con los años... El hate que había con Panda, ¿no? O esta discriminación que había respecto a las verdaderas bandas, ya se ha ido perdiendo, ¿no? De repente era algo muy de esa época. Puede ser que sí, güey. O sea, puede ser que antes era... Está de moda odiarlos, güey. Vamos a agarrar esa modita, la inmadurez de aquellos tiempos, güey. Uh-huh. Y ahorita como que a lo mejor ya pueden aceptar de que si estaba chida, no lo escuchaba, como acá con el compadre que nos tocó. No lo escuchaba, pues está chido, güey. Pueden aceptar eso. ¿Puedes escuchar una canción y decirnos tu real opinión? No te tardas nada. Sí. Va. La cuenta de tres te la voy a poner y tú me dices, la identifico, me gusta o no me gusta. Ahí va. Chúpele.
comienzo. Ok, ¿qué es la opinión? Ahí está. Opinión tuya, güey. Sí, mira, sí me gusta el ritmo. Se me hace que le falta como que le metan un poquito más para llenar esos huequitos de música. Ajá. La voz se me hace muy alta, pero en sí el ritmo me gusta. Se me hace, incluso la voz se me hace muy como hipnotizante, güey, por el tono de que tiene, como que rasposito y esa onda como, ajá, que te da el... ¿No reconoces al artista? No, la neta no. ¿Te suena Panda? ¿La banda Panda? Oh, sí. ¿Sí son ellos? Es el vocalista en su carrera solista. ¿Cómo se llama el vocalista? José Madero. Oh, sí, sí sé quién es, sí. Ok. ¿Qué opinión le darías, güey? Se me hace que le faltó un poquitito producción para ser alguien que viene de Panda. Se me hacía que era alguien más así como que, digamos, novatón en esta onda. Pero sí está bien, me gustó el ritmo. Pero... No, pero siendo de Monterrey, o sea, igual, aunque no los escuches, no los hayas escuchado a fondo, ¿sí te genera cierto respeto, cierta satisfacción que sean de tu tierra? Sí, la verdad, sí, o sea... no nomás ellos, desde que empezó el movimiento con Zurdo, con Control Machete, claro, con todos ellos, con los Cuervos de Malta, es más, incluso... Toda avanzada regia, güey, o sí, sea, sí. Es un orgullo que hayan salido los Jumbo, güey, por ejemplo. Incluso desde los Acarnienses, güey, o sea, sí, la verdad es que sí, muchos de ellos incluso son mis amigos, ¿no? Qué chingón, güey. Sí, sí me gusta, esa onda me gusta que, pues, obviamente gente de aquí sobresalga, pues, ¿por qué no? Es parte del orgullo regio, sí. Se le veía como muy curtido musicalmente, ¿sí? ¿No? Como que sabía de qué hablaba. Me gustó su posición de respeto, más allá de no conocer a la banda. Fíjate que de esta persona es un gran ejemplo del prejuicio, o sea, yo lo vi, yo le dije, este güey es rockerón, ajá, son de los que odiaban... Y no, güey, resultó que es un amor, güey. O sea, dijo, me gusta, está chido. Dio sus retroalimentaciones de que sube, la verdad. Se portó muy buena onda. Yo, en mi prejuicio, dije, este güey los va a destrozar. Sí. Vamos por una persona más, porque no puede ser posible que no hayamos encontrado ese hate. Tengo que contarlo, estoy quedando mal contigo, David. Es pero... Y mira, desde que tú me diste la idea de este video, yo decía, pero ¿existe todavía hate al a parecer, Panda? ¿No? Es la primera vez que me pasa en la calle, o sea, no afuera de un concierto o en un tributo o algo que alguien me reconoce. Sí. Es por la ciudad de Monterrey, güey. Y es por la ciudad de Monterrey, que en la que Panda es profeta de su propia tierra, ¿ya ves? Ah, no. Mira, me estoy quedando mal. Vamos a buscar a esa última persona que no me vaya a quedar mal, güey. Yo creo que el que más tenía cara de eso era el señor que entrevistamos y que resultó ser muy correcto, güey, sí, en sus comentarios. Sí, güey, ese era el perfecto, güey. Yo por eso le dije, güey, pero... Ajá. Es que sabes también qué puede pasar, que mucha de esa gente que tiraba hate en su momento, de repente sí lo hicieron, pero no te lo van a admitir, porque eventualmente, o sea, muchos maduran, pues, sí, y sea, se dan cuenta de que es una pendejada haber estado tirando hate en ese momento a una banda de tu ciudad que era exitosa, sí, güey, por más que no te gustara, o sea, yo también... Hoy me avergüenzo de algunas opiniones que tuve de más chico sobre otros artistas, ¿no? ¿Cómo quién, güey? No sé, wey, pues. Y con el perdón de Perla, pero yo le tiraba mucho hate a RBD. Ah, la verdad. Sí. A la chingada. Yo le tiraba mucho hate a RBD. ¿Y ahora qué piensas? A High School Musical. Hijo de la chingada. A todo lo que tuviera que ver con Disney. Y ya, hoy día, o sea, lo puedo admitir con ustedes, con quienes hay confianza. Pero si yo voy, por ejemplo, a una reunión, a una peda con amigos, y en algún momento la gente pone High School Musical, no me voy a poner a tirar hate ni a decir, a mí yo los odiaba. Claro, yo los odiaba cuando era adolescente. O sea, ¿para qué, no? Es una pendejada. Entonces, me parece que va un poco por ahí. Creo que sí va a ser un poco difícil encontrar a alguien que en su momento haya tirado hate y que diga que los sigue odiando o que de repente ya no los odia, pero que admita que alguna vez les tiró hate. Va a ser muy difícil. Hombre, bueno, hubiera dicho eso, güey, porque te vas a regresar caminando. ¿Sí o no? Quede constancia que actualmente, o sea, sí tengo respeto hacia esos artistas. No los escucho, no me gustan, pero, o sea, hay que tener mucho mérito para triunfar dentro de la industria pop como ellos lo lograron. Amigo, ¿puedes escuchar una canción? ¿No puedes? ¿Qué te pasa? Una, dos, tres. ¿Qué sabes quién es? Sí. Está haciendo cosas. ¿Qué artista es? Es Panda. No, no. ¿Qué opinas de ellos? Son Panda, güey. Sí.
No puedes ser más neutro porque la verdad yo escucho de todo, banda, K-pop, reggaetón. Pero no. O sea, Panda, ¿te suena una banda a la que le darías una oportunidad? Ah, tampoco. No, o sea, no te gusta mucho. O sea, lo tengo en un punto neutro, tampoco les voy a echar flores o de que, sí, deja la rola. Si tengo en la mente, mejor pon esta rola, la pongo sin dudar. Y una última pregunta, mira, yo soy turista, yo soy de Lima, Perú, estoy acá de visita. Alguna vez escuché mencionar que Lima es la segunda ciudad del mundo que más escucha Panda, según las cifras de las plataformas de stream. Siendo Panda una banda de Monterrey que tenga esa repercusión en otros lados, aunque te guste o no, ¿te genera algo? ¿Te genera alguna satisfacción? ¿Algún orgullo? ¿Te da igual? ¿Te da igual? Bueno, es lo más cercano que hemos escuchado a que alguien diga... Sí. Okay. Ese hater, lo encontré. Es que tampoco. No te genera de que con madre, siendo Monterrey, me vale mal. Ajá. No, está bien. A mí me pasa mucho con bandas de mi país. Así que está perfecto. Sí. Perfecto, carnal. Te agradezco mucho. Gracias. Así que deja tus redes sociales porque fuiste la persona que estaba buscando, güey, tomar la exposición. Ah, bueno, en Instagram soy como Julión Paleta con Y. Era una manera elegante de decir me cagan. Sí. No los escucharía. O que en aquel tiempo, como tú dices, abiertamente le decía, me cagaba, y ahorita en su madre dice, sí tengo la oportunidad, la quito. Sí. Y bueno, amigos, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho, güey. ¿Qué te pareció, güey? Ha sido un bonito experimento social. Creo que se corroboró más o menos lo que yo esperaba. Creo que el hate ya ha bajado bastante. Ya es algo del pasado, me parece. Ganaste, güey. Para la mayoría de la gente. La predicción se cumplió. Sí. Y no la mía, sí, me quedaron mal. Sí. Así que, bueno, un gusto haber estado. Gracias por invitarme, Eric. Teníamos una colaboración pendiente, o sea, más allá de los lives, ¿no? Para tu canal. Y qué mejor que se haya dado en persona, ¿no? Estando yo aquí. Me han mandado a hacer, güey. O sea, sí. Qué bonito que hayas aquí acompañados en las tierras, güey. Espero que no sea la última, güey. Que sea la próxima yo ir allá, güey. Sí, ahí te recibimos, encantados. Y todo grabado. Y ojo, gente, no sé cuál video salga primero, si este o el que vamos a hacer en un rato. Pero yo tengo otro video, otra colaboración que hacer con Eric. Así que estén atentos, seguro en la descripción del video la voy a dejar cuando ya esté. Sí, así que seguro. Muchas gracias. Tus redes sociales, güey, de una vez, güey. Bueno, sociales. Me encuentran como De Panda y Otros Pormenores en Twitter, en Facebook, en Instagram. Y obviamente en YouTube, donde están mis reseñas a la discografía de Panda y a José Madero. Y a mí me encuentran como Eric Amesube en Instagram. Y próximamente nos veremos en un video nuevo. ¡Adiós!